Un grupo de abogados del sur de Texas solicitó una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que condene presuntas acciones conjuntas entre los gobiernos de Estados Unidos y México para impedir que familias inmigrantes soliciten asilo en suelo estadounidense. La abogada Rochelle Garza de Brownsville, Texas, quien representa a los denunciantes, señaló cómo se lleva a cabo la supuesta política binacional. Esas personas estaban durmiendo en el puente, ¿okay? Y luego, meses después, Migración Mexicana estaba sacando las personas que estaban esperando en la puente. En el documento se señalan a por lo menos 4 familias y se pide que la comisión que forma parte de la Organización de Estados Americanos, OEA, adopte medida urgente para proteger a los peticionarios de la práctica que abogados consideran muy riesgosa. El cartel puede agarrarlos, pueden pedir dinero para que ellos puedan salir. Al respecto, el Departamento de Inmigración y Aduanas dijo a Univision en un comunicado, es la política de CBP no comentar sobre litigios pendientes. Entre tanto, el drama que viven los demandantes que pidieron ocultar su nombre y rostro es evidente. La verdad, muy triste al verme presionado y humillado por autoridades de Inmigración Mexicana. Nos han gritado, nos han llamado indios, nos han discriminado. Con esta petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los abogados no solo esperan beneficiar a sus representados, sino a los cientos de personas que permanecen en los puentes internacionales. Pedimos asilo y dijo que tendríamos que esperar horas, días o semanas. Pero vino la de México y nos agarró para atrás. Tratamos de obtener una reacción de la Autoridad Mexicana Migratoria sin obtener respuesta. Entre tanto, los abogados solicitantes de la medida esperan una pronta solución. En Brownsville, Texas, Pedro Rojas, Univisión.